Para saber qué aplicaciones tienen actualizaciones pendientes en Chocolatey, se utiliza el comando de choco updated. Este comando nos muestra de todas las aplicaciones que hemos instalado con Chocolatey, cuáles tienen alguna actualización pendiente. Y luego con Choco Upgrade se puede hacer la actualización. Vamos a ver las actualizaciones que están pendientes. Para eso utilizamos el comando Choco Updated. Entonces, Choco Updated nos saca una lista de todos los programas que necesitan ser actualizados. Aquí se observa pues que hay varios. De hecho, hay bastantes por ser actualizados. De esa lista, hay formas de poder hacerles la actualización respectiva y de esa manera hacer las actualizaciones para que cada una de las aplicaciones tenga su versión más vigente. Aquí en este caso pues vemos que tenemos 34 aplicaciones que están update o desactualizadas. Se puede actualizar aplicaciones en particular, alguna en particular o algunas en particular, o se pueden instalar, actualizar todas las aplicaciones que están pendientes, depende cómo se quiera. Normalmente eso es lo que normalmente eso es lo que se hace. Sencillamente se le dice actualice todo lo que esté pendiente. Y ya uno se desentiende de eso. Chocolatey lo que hace es que revisa cada una de las aplicaciones, cada una de esas 34 aplicaciones, y a cada una les hace su respectivo proceso de actualización. Entonces, normalmente el proceso de actualización se hace con la opción Choco Upgrade y el nombre del paquete. Por ejemplo, si quisiera actualizar el paquete FD, pues simplemente Choco Upgrade FD. Normalmente uno le pone el parámetro menos Y porque sin este parámetro, con cada actualización, él va a preguntar si queremos hacerlo o no hacerlo. Con este comando se hace la respectiva actualización. Una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es que las actualizaciones deben hacerse en un administrador. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo inicié esta terminal sin privilegios de administración. Entonces, y cuando le diga que vaya a actualizar, me pregunta que no tengo privilegios de actualización, que si quiere continuar, voy a decirle que no. Entonces, vamos a ingresar en modo con privilegios de administración. E igual, vamos a ver las actualizaciones que están pendientes. Y para hacer algunos ejemplos de actualización. Lo primero que hay que tener en cuenta y uno se acostumbra es que para no tener que digitar siempre Choco Upgrade, hay la opción de ejecutar el comando CUP. CUP es lo mismo que decir Choco Upgrade, C por Choco y U por Upgrade. Aquí el parámetro menos Y. Entonces, si yo quisiera hacer la actualización de un componente aquí en particular, entonces yo puedo decirle U menos Y FD. Y esto me actualizaría. Ese paquete individualmente. Si quisiera hacer actualización de varios paquetes al mismo tiempo, no de todos, sino de no de uno, ni de todos, sino de algunos, entonces sencillamente pues pongo cada uno de los paquetes que quiero actualizar. Por ejemplo, FZF, FDIO. Esto haría la actualización de esos tres paquetes individualmente. Pues vamos a ver esa opción. Vamos a actualizar solamente estos tres paquetes.
y vamos a ver qué nos va a decir Chocolatey al respecto. Nos dice, sí, listo, el primer paquete que se va a actualizar es CPD. Él hace lo que tenía que hacer. Ahí vemos que ya hizo la actualización de FD. Luego va con el siguiente paquete, el segundo, que es FZF. De hecho, ya lo actualizó. Y finalmente va a instalar SDIO, la última versión. Cuando aquí termine, nos va a decir pues que ya todo fue exitoso y la cantidad de paquetes que se pudieron actualizar. Si hubieran paquetes que no se pudieran actualizar, él igual también va a decir cuántos paquetes no se pudieron actualizar. En este caso, los tres paquetes que se quisieron actualizar, se pudieron actualizar sin problema y era aquí me lo informo. Se actualizaron tres paquetes de tres paquetes que yo dije que se necesitaba. Obviamente, si nosotros... si nosotros miramos la lista de paquetes pendientes por actualizar, pues ya FZF, FD y SDIO no van a estar. Normalmente aquí uno, pues para no ponerse a listar todo esto, lo que diría es -y y específicamente pone un paquete en particular, que significa todos los paquetes. All. Entonces con la opción all, kubbenfg all, lo que va a suceder es que él va a coger cada uno de los paquetes que están pendientes, ya no son 34 sino 31 porque ya pude instalar 3, les va a hacer su respectivo proceso de actualización. Entonces normalmente uno lo que hace es kubbenfg all y puede estar configurando choco, ejecutando el comando choco outdated para ver qué hay pendiente. Si no hay ningún paquete pendiente, pues el resultado de Choco Outdated nos va a mostrar que hay 0 paquetes pendientes por actualizar o que no hay ningún paquete pendiente por actualizar. Hay unos casos especiales en los procesos de un caso, pues en mi caso en particular, pero en general pueden haber casos especiales en los procesos de actualización. Eso depende del software. Hay casos en los que quedan unos parámetros adicionales al proceso de actualización que son necesarios pues por cuestiones propias del paquete. En este caso yo tengo un paquete que se llama Vim, el editor, que tiene una integración con el escritorio implementado a través del proceso del navegador, del explorador de Windows, que es el explorer.exe. Entonces, digamos que para que el paquete de Vim se pueda actualizar, hay que darle un comando especial que evita que el proceso aborte y no termine. El comando especial es que yo quiero terminar el proceso explorer.exe. Después de que se termine el proceso de explorer.exe, entonces sí se hace la ejecución. Y ya el paquete instala sin ningún problema. Entonces, uno pensaría que lo que uno tiene que decir es kub-y vim kux.install, ¿cierto? Pero esta manera de hacer la actualización, que es la normal para los demás paquetes, tiene el inconveniente que no tiene esa opción especial de reiniciar el explorador. Entonces, aquí hay que poner unos parámetros adicionales. Entonces, pues para no estar escribiendo siempre lo mismo, yo tengo un scriptcito que lo hace, que me evita tener que escribir el kub-y y el paquete y sobre todo específicamente las opciones que deben ser especificadas para que se haga el reinicio del explorador al momento de instalar este paquete. Esto lo tengo en un .bat que se llama ubin, que lo que hace es que hace un upgrade de Vim cada vez que Choco Outdated muestre que Vim Tux tiene que ser instalado. Es sencillamente este parámetro que se tiene que agregar. Restart Explorer. Entonces, cuando yo veo que en la lista de paquetes que están pendientes de actualización está Ubin, está Vimtux, perdón, entonces lo que hago, no hago el proceso normal de kub-y all,
sino que ejecuto este punto A. Voy a ejecutarlo aquí para que se fijen qué va a pasar al momento de hacer la actualización. Pues él va a invocar el comando choco update, upgrade o cube-y, pero va a ejecutar ese parámetro. Ahorita vamos a ver que el explorador se reinicia, ahí se acabó de reiniciar el explorador y ya engancha el proceso de hacer la actualización. Entonces, pues aquí vemos que Chocolate se pudo actualizar sin problema. Perdón, que Beam se pudo actualizar sin problema. Y ya solo queda una lista de paquetes pendientes por actualizar. Aquí vemos pues que además de todo un problemita con Translucent TV, que es un software que yo tengo instalado para mejorar el aspecto de la barra de tareas. Pero aquí particularmente que lo que nos importa es que ya Beam ya fue instalado. Y aquí sencillamente ya se podría darle comando cube-o para instalar todos los programas que están pendientes. Está 7city, Audacity, el mismo VAX, el Chocolate. Bueno, aquí están todas las listas de programas que se tienen que ejecutar. Una cosa que me gusta a mí hacer acá es que cuando hay actualizaciones que son propias de Windows, incluidas aquí por Chocolate o Chocolate mismo, esas me gusta hacerlas por aparte. Entonces, hay como tres tipos de actualizaciones, llamémoslo así. Es cuando hay actualizaciones de Chocolate, del propio software de Chocolate, y aquí vemos que en este caso hay una versión nueva de Chocolate. Yo tengo la 11.3 y él me dice que hay ya la versión 12. Están los demás programas que son aplicaciones de terceros. Por ejemplo, 7zip, Audacity, Batsy, Cleaner, DeepL, Golang, Go, Goalie, Google Chrome, etc. Entonces, ese es como el segundo tipo de actualizaciones. Y el tercer tipo de actualizaciones son actualizaciones de Chocolate, pero relacionadas con Windows. Por ejemplo, aquí tenemos este .NET Core. .NET Core. .NET Core Desktop Runtime. Y acá adicionalmente tenemos el VS Redis 140. Entonces hay estos tres tipos de aplicaciones, que yo considero que son tres tipos de aplicaciones diferentes. Entonces, cuando hay este tipo de aplicaciones, a mí siempre me gusta instalar Chocolate de primero. Después de que se instala Chocolate, instalo las aplicaciones que tienen que ver con Windows. Y de último, instalo las aplicaciones que son de terceros. Eso es como yo lo hago particularmente. Aquí específicamente, yo no lo hice así de esa forma, sino que hice lo que normalmente hago, que es cube-y-all. ¿Sí? Con cube-y-all, aquí yo le dije que haga la actualización de todos los paquetes. O sea que toda esta lista, él va a ir uno por uno y va a comenzar a hacer sus respectivos procesos de actualización. Hay ciertos casos en los que la actualización o la instalación de un paquete hace que se instalen otros paquetes de Chocolate. Por ejemplo, el instalador de Audacity requiere de Outfoot OK. Creo. Sí, porque fíjense que aquí no tengo AutoHotkey como algo pendiente de actualización. Entonces, en la actualización de Audacity, Audacity, él
mandó a hacer una actualización de Home. Ah, no, miento, miento, estoy mintiendo. Él aquí está hablando acerca de los paquetes que no necesitan actualización. Entonces, el kube-j-old, eso es importante decir, kube-j-old hace una revisión paquete por paquete de cada uno de los paquetes que yo tengo instalado, ¿sí? Y si para un paquete no hay ninguna actualización, él va a decir que no hay necesidad de actualización porque está actualizada la última versión. Pero si un paquete encuentra que hay actualización que está pendiente, pues él lo informa. Y bueno, y como le dije, kube-j-old, pues hace la respectiva instalación. Entonces, él cómo me va a decir, me identifica el paquete y me dice que tengo instalada una determinada versión, 21.6, por ejemplo, en CNC. Pero hay una versión nueva, que es la versión 21.7, ¿sí? Entonces él hace el proceso de actualización. Entonces eso lo hizo para 7C, luego lo hizo para Audacity. Para Audacity se encontró que estaba pendiente una actualización porque yo tengo la 3.1.2 y está la versión nueva, que es la 3.1.3, y hace el proceso de instalación. En la lista de paquetes que yo tengo instalado, tengo AutoHotKey, pero AutoHotKey está instalado a la última versión, que es la 1.1.33.10. Entonces él aquí identifica los diferentes paquetes de AutoHotKey que yo tengo. Y me dice que estoy en la última versión. Luego, por tanto, no hay necesidad de hacer ningún proceso de instalación. ¿Sí? Luego vemos que instaló BAT. Luego BLAT. No le hizo ninguna actualización. Aquí vemos que actualizó Chocolatey. Y así ha ido. Y en este momento está actualizando FFmpeg. O sea que en la lista de actualizaciones va por aquí. Que tiene que actualizar luego. Firefox, Go, Golink, Chrome, HWinfo, Paint.net, PowerToys, Python, QuickTorrent. Screen copy sign and sysinternals. Este paquete, por ejemplo, de sysinternals, normalmente los procesos de instalación dicen: estoy bajando el instalador, lo ejecuto, lo instala y listo. Pero sysinternals tiene un proceso de actualización tal que él muestra por pantalla en el proceso de instalación cada uno de los programas, de los subprogramas que sysinternals tiene, y sysinternals tiene un montón, ¿no?, de programas muy útiles todos, a todas estas. Y entonces él me lo va a mostrar acá. Entonces, para sysinternals, él va a mostrar una lista muy grande de paquetes como tal. Aquí hay que tener en cuenta, bueno, y hay que tener en cuenta que dependiendo del software, pues hay unos paquetes que se demoran mucho más. Hay paquetes que se demoran mucho menos. También dependen del sitio en donde esté alojado el instalador, ¿sí? Si es un buen sitio que tiene una buena conexión a internet, pues se baja el software, se baja la actualización. Se baja rápido y pues la instalación es rápida. Hay casos, por ejemplo, una vez con Foxy Reader, que no sé por qué el sitio en donde estaba alojada la versión es no de idioma inglés, por ejemplo español, que es la que yo uso. Hacía que se demoraron hartísimo, pero si se instalaba la versión en inglés, pues ahí sí bajaba rapidísimo. También depende de la complejidad del programa. Por ejemplo, aquí vamos a aquí le está haciendo la instalación del lenguaje Go. Con Go el programa de actualización es de 124 megas, pero este es un proceso pesado para él. Entonces, por ejemplo, en muchos de estos programas uno ve que hace los procesos de instalación, los hace rápido y él sigue. Pero, por ejemplo, aquí en Go o en Python, que también lo va a instalar ahora, el proceso de instalación es demorado. Entonces, aquí vemos que va por Golang, que es un proceso un poquitico demorado. Y luego va a seguir con Golang. Aquí vemos que Golang no ha sido instalado todavía. Uno puede ver con el administrador de tareas. Yo tengo en particular este que se llama Process Hacker.
los procesos que se están ejecutando. Y aquí vemos que se está haciendo ejecutando un instalador. Ese instalador, vamos a mirar los handles, que son los archivos que se están utilizando. Por nombre del programa. Y aquí vemos pues que se está. Bueno, no es muy claro los archivos aquí desde el punto de vista de los archivos que están utilizando. No es muy claro cuál es el instalador, pero este instalador de Windows, su pariente no dice mucho tampoco. Pero bueno, el hecho es que acá ya vimos que ya pasó, que va a ser una instalación del que seguía, que era Goalie. Goalie sigue baja y se instala rápido porque es un programa pequeño. Luego sigue Google Chrome, vamos por la G, que es más o menos aproximadamente por la mitad. Paint, hwinfo es muy rápido, paint.net es demorado. Vemos que por ejemplo OS no tiene actualización. De hecho, es el programa con el que estoy haciendo este video. Muy bueno. Y aquí está haciendo la descarga de paint.net del instalador. Y luego va a hacer el proceso de actualización. Paint.net es uno de los programas que cuando se instala se demora porque él hace varias actividades. Dentro de esas es que genera unos puntos de restauración. Entonces, eso hace que el instalador como tal, por ejemplo, está creando el punto de restauración, se demore hasta que el punto de restauración no termine, no se va a ejecutar el instalador propiamente como tal. Y en general, eso es lo que hace Chocolate. Hace una automatización de los procesos de instalación. Aquí vimos que el proceso está hoy en día es más rápido. En versiones anteriores era más demorado porque había que hacer como una compilación de punto asociado a punto net, como para que el programa quedara óptimo de acuerdo a la plataforma que uno tiene. No sé qué hacía, pero era más demorado. Eso lo mejoraron y en realidad está más rápido. Aquí viene la actualización de PowerToys. Python. Que PowerToys fue rápido, pero acá viene el proceso de actualización de Python. Ahí me dice estoy instalando Python y es otro de los procesos que se demora bastante en actualizarse. Go y Python son de los programas que yo tengo que más se demoran en actualizarse como tal. Entonces, si vamos por Python, por aquí WithTorrent, ScreenCopy, Signal, Subtitle Edit, esos van a ser muy rápidos. Sys Internals tiene el comportamiento particular que les cuento, de que me muestra muchos programas allí por pantalla, y Visual Studio Code son relativamente rápidos. Hay que tener en cuenta, eso sí ya depende de cada uno de los paquetes que uno tenga que use, que ciertos paquetes tienen condiciones de actualización. Por ejemplo, yo aquí estoy utilizando el shell que se llama Bash dentro de Windows Terminal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando hay actualizaciones pendientes de Git, Git utiliza Bash, ¿sí? Entonces, si yo estoy haciendo la actualización de Git acá con Bash, él me va a decir,
Chocolate me va a decir que hay error, que no pudo hacer la actualización, porque hay algún componente que se está usando y que no permite hacer el proceso de actualización, que es el bash, por ejemplo. Entonces, cuando hay actualizaciones de Git, por ejemplo, no las hago con la terminal de Windows, sino con PowerShell o el CMD de DOS. Entonces, en esos casos, ya la actualización funciona porque no hay ningún componente que esté actualmente cargado en memoria, el bash, cuando hay un proceso que cuando se instala y se actualiza, tiene pues esa dependencia. El otro ejemplo es el Windows Terminal. El Windows Terminal también lo tengo aquí instalado con Chocolate. O sea, si yo dentro de la misma ventana de Windows Terminal trato de hacerle un upgrade a al paquete de Windows Terminal, pues no va a poder hacerse porque el mismo Windows Terminal está siendo usado, entonces no va a dejar. En esos casos lo que se hace es, pues se usa otro shell, puede ser PowerShell o puede ser DOS. Pero en todo caso, en cualquiera de los tres casos, que se use Windows Terminal, PowerShell o el CMD, hay que hacerlo con privilegios de administración para que los programas se instalen con privilegios de administración. En este caso, es un caso en el que el software del repositorio, por algún motivo, tiene problemas con las descargas. Por ejemplo, Screen Copy, que es muy bueno, que se usa para replicar la pantalla del celular aquí en el PC, pues es un software que ocupa 25 megas. Y sin embargo se está demorando hartísimo en descargar, pero no importa. Al llegar al 100% lo va a descargar y va a actualizar Screen Copy. Y después de que detecte Screen Copy, va a instalar Signal, Subtitle Edit y SysInternals también quiero que veamos el proceso de instalación. Otro programa que, por ejemplo, al momento de actualizarse tiene dependencias es OBS, por ejemplo. OBS a veces es complicado porque, bueno, entre otras cosas, cuando hay errores en el proceso de actualización, Chocolatey no dice mucho acerca de qué es lo que está sucediendo. Porque digamos que el problema en general no es de Chocolatey, es del instalador como tal. Entonces, en el caso de OBS, hubo algunas veces en el que el proceso de actualización fallaba y no decía por qué. Decía simplemente falló, vaya, miren los logs y demás. Allí en las mismas páginas de Chocolatey, en donde están definidos los paquetes, uno puede hacer comentarios acerca de errores en los procesos de instalación. Y ahí le responden a uno y le dicen, es que puede ser por una dependencia, o inclusive le dan comandos de actualización. Eso lo vamos a ver en nuestro video, cómo se puede hacer una, por decirlo de alguna manera, depuración de cuál es el problema que está sucediendo con el paquete que uno está actualizando, para que vea claramente cuál es el inconveniente que está sucediendo, pues sí, y poder hacer el proceso de actualización, si es que es posible. Muchas veces dicen, no, lo vamos a revisar y sacan una versión nueva de la actualización del paquete y ya es posible hacerlo. En el caso de OBS, el problema es que tenía una dependencia con Skype. Digamos que ambos son programas que tienen que ver con video, con la cámara de video. Entonces, el hecho de que estuviera Skype activo hacía que el proceso de OBS, el proceso de actualización de OBS, terminara con error. Entonces, es sencillamente salirse de Skype, o en ese caso era sencillamente salirse de Skype y volver a hacer el proceso de Choco Upgrade de OBS, OBS Studio. Ah, aquí tuvimos un error. Aquí tuvimos un error con Screen Copy.
Y es con el programa ADB. Entonces, bueno, aquí lo que estamos viendo es que Screen Copy falló. Es un buen ejemplo, entonces, del hecho que haya fallado. Porque de toda esta, tenemos 30 paquetes pendientes por instalar. Aquí me estaba diciendo, 30 paquetes están desactualizados. En uno que, en todos, en general, en donde yo he visto solamente, pero aquí hay un rojito. Entonces él ya me va a decir, vea, de los 30 para al final, ¿no? Y suponiendo que todos los demás paquetes se actualicen sin problema, me va a decir, de los 30 paquetes, pudo instalar 29. Y hay un paquete que tuvo problema. Ese paquete toca querer instalarlo nuevamente para analizarle el error específicamente. Y aquí el error es que él trató de crear un enlace mediante una tecnología especial que utiliza Chocolate que llaman Shims a uno de los programas que utiliza Screen Copy, que es el ADB. Y parece ser que no lo pudo hacer. Y al no poder hacer eso, porque parece que no hay permisos para acceder a este archivo, hubo inconvenientes. Sin embargo, aquí me dijo que el proceso de actualización fue exitoso. Puede ser que los programas de Script Copy como tal se hayan actualizado, pero uno de sus componentes, que era el ADB, no. Entonces, pareciera ser que aunque uno de los componentes, que era el ADB, no se pudo ser actualizado, lo demás sí. Y entonces dio el paquete por exitoso completamente. Sencillamente uno, después de que esto termine, hace un choco updated nuevo. Y si, por ejemplo, en el choco, si un paquete falla y yo vuelvo y le doy choco updated, pues ese paquete va a seguir estando desactualizado. Pero en este caso, si el paquete en realidad se pudo actualizar, yo le doy shop updated, entonces ya no voy a ver screen copy como algo que esté pendiente. Bueno, aquí al parecer había un detalle con. O aparece ser que hay un detalle con GitHub. Porque aquí en Subtitle Edit se vio que al principio el proceso de descarga estaba lento, pero en algún momento ya él fue más rápido. Y aquí, si es internal, vemos que bajó el programa de actualización y aquí está mostrando la lista de cada una de las utilidades que el programa tiene. Lo que pasa es que como cada una de las utilidades son archivos ejecutables independiente, archivos.exe, y son bastantes, le crea un shim a cada uno de esos. Entonces, por eso le está diciendo que generó un shim para cada uno de estos programas. Bueno, este paquete BS Redis 140 con los otros que instaló el Dawnnet Core y demás, hay ciertos paquetes que cuando se actualizan generan la necesidad de reiniciar el computador. Por ejemplo, BS Redis 140 es uno de esos programas. De hecho, cuando además el proceso de chocolate y termine de hacer todas las actualizaciones, además va a decir, pues al final muestra un resumen de lo que pudo actualizar, de los 30 paquetes que debieron actualizar, cuántos pudo actualizar, cuántos no. Pero también muestra un mensaje de alerta diciendo que alguno de los paquetes que se actualizaron exige que se reinicialice Windows. Entonces, pues, hay que hacerlo. Yo creo que este va a ser el caso. Entonces aquí vemos que ya instaló SRD 140, aquí vas a instalar Visual Studio Code y finalmente va a instalar Zoom. Aquí está instalando Visual Studio Code. Después de que lo instale, instala Zoom y termina el proceso. Con la terminación del proceso, de Chocolatey, vamos a ver el resumen final del proceso de actualización. Miren que, por ejemplo,
Exactamente. Dice que, por ejemplo, Zoom descargó rapidísimo, pero porque él lo estaba bajando de un sitio especial que tiene Zoom para descargas. Entonces tiene todo el ancho de banda disponible. Lo mismo, por ejemplo, Visual Studio Code. Tienen sitios pues propios en internet para hacer eso. Este sysinternals se descargó de sysinternals, una página especial para eso. No es la de acá, pero Subtitle Edit se descargó de GitHub. Sé que GitHub tiene algún tipo de congestión. El hecho es que acá al final nos dice los paquetes que fueron actualizados. Se actualizaron 30 paquetes de 80. Yo tengo en total 80 paquetes instalados con Chocolate y me actualizó 30. Entre los que se pudieron actualizar está Screen Copy. Aquí está. Entonces él dio por bueno Screen Copy, aunque el ADB parece que tuvo inconveniente. Uno de los componentes, pues, para poder utilizar el Screen Copy es ADB. Entonces aquí uno queda con la duda de si el ADB se actualizó o no. Cuando uno tiene esas. Dudas, pues sencillamente desinstala el paquete con choco uninstall screen copy y lo instala con choco uninstall screen copy. Lo desinstala y lo vuelve a instalar. Cuando lo desinstala, pues borra todos los archivos, incluido por ejemplo el ADB. El proceso de instalación, ya no habiendo ninguna dependencia, pues instala, hace una versión como si el programa no estuviera instalado. Entonces ahí con seguridad van a quedar todos los componentes instalados. Yo lo voy a obviar. Doy por bueno el ADB que si no pudo hacer una actualización de ADB, doy por bueno la versión anterior que había de ADB. Si por algún motivo Screen Copy me falla, pues desinstalaría Screen Copy, sí, desinstalaría Screen Copy, que borraría la ADB y lo volvería a instalar. De hecho, vamos a ver si puedo quitar acá la pantalla de mi celular. Vemos que sí. Vemos que sí, no tuvo problema. O sea que no hay, digamos, inconvenientes con el ADB. De hecho, aquí el ADB funcionó. Y doy por bueno. Y miremos Screen Copy. La versión que yo tenía, la 1.20, creo que instaló la versión más nueva, que era la 1.21. De hecho, aquí me va a decir Screen Copy. Screen Copy, ¿dónde estás? El 1.21. Hay que escribir bien y vemos que sí, que sí es la versión 1.21. Y finalmente, entonces vemos acá que la instalación de este paquete, por ejemplo, el .NET Core, se ve que no tuvo necesidad de ser actualizada. Perdón, se ve que por el hecho de actualizarlo no pidió reinicio de Windows, pero la instalación de BCRD 140 a la versión 1430 30708 sí necesita que se reinicie el sistema. ¿Sí? Entonces, pues aquí yo le daría un comando que tengo para reiniciar el sistema y eso me reinicia el sistema. Y listo. Antes de eso, voy a hacer un nuevo choque update. Y pues ya no debería haber ningún paquete pendiente de actualización. A menos que justo en este momento en el proceso de estar actualizando hubiera salido una versión nueva. Pero no. Aquí me dice que hay cero paquetes outdated, cero paquetes desactualizados. ¿Sí? Entonces,
A mí no me gustan las actualizaciones automáticas o que el sistema automáticamente genere las actualizaciones. A mí me gusta saber que hay una versión nueva y yo mismo hacer el proceso de instalación. Pero pues para no hacer una instalación uno por uno, pues ya vimos kubeye-all, -y-all, kube-y-all, hace todo el proceso de actualización automáticamente. Entonces, con esto termino el video. Tengo que reiniciar el equipo. Porque había un paquete que me lo estaba pidiendo. Entonces, eso es todo.